Egunon guztioi eta mila esker hemen izategatik Euskal Arrekontuen atzeragitea baloratzeko dei egin zaituztegu. Gure ustez, erabaki hau gobernuaren porrotaren egiaztapen argia da. Urkulluren gobernuak aurrekontu proiektu txar bat aurkeztu zuen, hiritarren arazoa konpontzen ez zituen proiektua, zerbitzu publikoak murriztu eta ekonomia sustatzea uko egiten zuen proiektua. Eta are gehiago, babesik ez zuen proiektua. Gobernu abertzaleak ez du beste taldeekin akordioak lortzeko borondaterik izan, ez du negoziatzeko borondaterik izan. Eta denbora gehiegi galdu dugu. Gobernuari behingoz lanean jartzeko eskatzen diot, behingoz herri honen lema har dezala. Askotan esan dugu zeintzuk diren Euskadik behar dituen benetako erreformak. Erreforma fiskala, herri antolakuntzaren erreforma, ekonomia eta enplegua sustatzeko plana eta oinarrizko zerbitzu publikoa mantentzeko plan bat. Euskaldunon ongizatea bermatzeko akordio zabalak behar ditugu. Sozialistok akordio hauek lortzeko prest gaude, baina gobernu abertzalea martxan noiz jarriko zain gaude. Bien, ayer asistimos a la constatación del fracaso del gobierno del lehendakari Urkullu, un gobierno que, estando en minoría, ha sido incapaz de buscar acuerdos con nadie. Y es que el de ayer fue el desenlace de un proceso que había empezado mal y que ha terminado peor, con un gobierno que no ha tenido el coraje de defender sus posiciones ante el Parlamento y que ha acabado haciéndose una enmienda a la totalidad a sí mismo, porque esto es lo que ha sido este final anunciado, una enmienda a la totalidad a sí mismo. Los socialistas vascos ya habíamos avisado desde el principio que no compartíamos estos presupuestos, que no eran los presupuestos que necesitaba la sociedad vasca, porque era un proyecto que recortaba servicios públicos y que, por lo tanto, condenaba al abandono a miles de personas y que, a la vez, renunciaba a toda política que supusiese estímulo económico. Renunciaba a las políticas de empleo, a las ayudas a las empresas, al I+D, al comercio, al turismo, es decir, un proyecto sin liderazgo, ni iniciativa, ni ambición política. Porque ¿cómo se podía considerar sino unos presupuestos que recortaban un 59% las políticas de empleo, o un 49% los fondos de innovación, o un 50% en comercio interior? ¿Cómo sino calificar unos presupuestos que renunciaban a desarrollar una estrategia de competitividad para la economía vasca, a apostar por Iker Basque, por Biocruces, por la fuente de espalación? Era una renuncia manifiesta a hacer frente a la crisis, una renuncia a impulsar políticas anticíclicas que permitieran a nuestra economía y a nuestras empresas, a nuestros emprendedores, dotarse de recursos con los que sacar adelante sus proyectos y generar crecimiento. Renunciar a todo esto no es gobernar, es no asumir la responsabilidad que uno tiene y dejarse llevar por la corriente. Y estamos viendo en otras partes a dónde lleva esa corriente. En resumen, el Gobierno nacionalista presentó un mal proyecto de presupuestos, lo hizo sin apoyos para sacarlo adelante y no ha sido capaz de encontrar esos apoyos en todo este tiempo. Así que este presupuesto no decae solo por no ser válido, que ya sería suficiente, sino también porque el gobierno de Urkullu no ha negociado de verdad con nadie. No ha querido buscar entendimientos. Y la demostración es que se ha encontrado con cuatro enmiendas a la totalidad, una por cada grupo de la oposición. Cuatro enmiendas a la totalidad de partidos políticos bien diferentes, que son la expresión más clara de que el gobierno no ha hecho esfuerzo alguno por buscar acuerdos y que simplemente ha pretendido transferir a la oposición la responsabilidad de apoyarle. Es decir, aquí no ha habido castigo contra nadie, como decía ayer el portavoz del gobierno. Es que alguien puede pensar en este país que había un acuerdo entre UPyD y PP y Bildu. No, lo que ha habido ha sido un gobierno que se resignó a unos presupuestos restrictivos y que no ha negociado nada más. Lo que había eran unos presupuestos que no respondían a las necesidades del país, y así se lo había dicho el gobierno a todo el mundo, desde sindicatos a Confebas, a todo el arco parlamentario. Y este país hace tiempo que cambió, cuando se demostró que el PNV no tenía el monopolio
del poder y que quien gobernase lo tenía que hacer atendiendo a la pluralidad de la sociedad vasca, escuchando a los diferentes y, sobre todo, buscando acuerdos. Por eso esto no es un fracaso colectivo, como nos quiere hacer creer el gobierno para diluir su responsabilidad. Este es su fracaso, porque no ha llegado a acuerdos con nadie, a pesar de que algunos se lo habían puesto muy fácil. El PNV pensaba que su sola presencia resolvería todos los problemas que tiene el país, que nos sacaría de la crisis, que terminaría con el paro, y ha descubierto ahora que no, que para gobernar hace falta algo más que deseo. Hace falta trabajar, labrar consensos y tener iniciativa. Hace falta entender al país tal y como es, y eso es algo que no han hecho. Y pasados 6 meses desde las elecciones autonómicas, estamos peor que antes. Tenemos 20.000 parados más, hemos aumentado la deuda en más de 400 millones, tenemos los servicios públicos con recortes y tenemos una economía vasca y unas empresas vascas a las que el gobierno nacionalista con este presupuesto abandonaba a su suerte. Creo que hemos perdido demasiado tiempo y por eso pido al gobierno que se ponga ya a trabajar, que se ponga a gobernar. Ayer conocíamos los últimos datos de la EPA, 164.000 parados en Euskadi, más de 6 millones en toda España, y esto es algo terrible. Y ante este panorama nos corresponde a todos empujar para salir de la actual situación de parálisis, plantear alternativas a las políticas neoliberales de ajuste indiscriminado que están hundiendo a países enteros y dejando en escuálido nuestro estado del bienestar. Todos tenemos que trabajar para resolver los enormes problemas que tiene la ciudadanía vasca hoy. Pero es el gobierno el que tiene la mayor responsabilidad. Es al gobierno al que le corresponde liderar esta situación. Y hasta ahora no lo ha hecho. Euskadi necesita reformas profundas para ser más competitivos y para hacer frente a los retos que nos plantea esta situación. Y podemos conseguirlo. Pero para eso es necesario grandes acuerdos de país a los que el Partido Socialista, una vez más, está dispuesto y que les propone al lehendakari Urkullu, a su gobierno y al Partido Nacionalista Vasco. Un acuerdo para impulsar un plan con el que ayudar a la economía y al tejido productivo vasco a crear empleo. Un acuerdo estratégico sobre el sostenimiento de los servicios públicos, especialmente los de sanidad, educación y las políticas sociales. Un acuerdo para una reforma institucional de las administraciones públicas que termine con las duplicidades y los derroches y mejore su eficiencia. Y un acuerdo sobre una reforma fiscal profunda en la que la lucha contra el fraude sea una prioridad clara para que paguen más los que más tienen y sobre todo para que paguen todos los que debiendo pagar hoy no pagan. Repito, necesitamos acuerdos de país al servicio de la sociedad vasca y cualquier presupuesto tendrá que ser capaz de dar soporte económico a estos acuerdos. Es el momento de pensar en la ciudadanía y ofrecer soluciones con pactos sólidos de país para salir de esta situación. Acuerdos que ofrezcan confianza, estabilidad y que supongan una apuesta ambiciosa en torno a los cuales aglutinemos al conjunto de la ciudadanía vasca. No es de recibo que quien se escuda en que no tenemos más dinero para destinar a las políticas públicas no recoja la mano tendida que le hemos planteado de hacer una reforma fiscal en profundidad, de combatir más y mejor el fraude para tener más recursos. No es de recibo ni aceptable que mientras se defienden recortes en los servicios públicos, el diputado general de Vizcaya siga utilizando la fiscalidad de este territorio como si fuera algo de su propiedad. Acabamos de enterarnos que ha decidido perdonar una deuda de más de 3 millones de euros al Club Deportivo. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué van a pensar las empresas que lo están pasando mal, que no pueden pagar los sueldos de sus trabajadores, que tienen que hacer regulación de empleo? ¿Cómo les vamos a pedir que ellos sí paguen sus impuestos? Bueno, creo que es urgente y no podemos demorar más las reformas que necesita Euskadi. Y si lo quieren hacer, ya saben dónde estamos los socialistas. Vamos a estar siempre dispuestos al entendimiento, vamos a estar siempre dispuestos a adquirir compromisos que favorezcan a la ciudadanía. 2013 va a ser un año perdido para Euskadi. Pongámonos ya a intentar salvar 2014, que es lo que nos corresponde a todos. Y ahora preguntas.
Sí, Pachi, ha hablado de las malentendidos sobre la fiscalidad. Él estaba negociando, había empezado a Sí, es verdad. negociar una reforma fiscal. Por lo que interpreto de sus palabras, las negociaciones no van muy bien. Me gustaría saber si me puede decir pues, cómo van esas negociaciones y si puede haber alguna vinculación entre el desarrollo de esas negociaciones y una vuelta a la negociación de otro proyecto de presupuesto. Bueno, primero es verdad que tenemos abiertas negociaciones con el Partido Nacionalista Vasco para la reforma fiscal, pero sabe tanto el Partido Nacionalista Vasco como todo el mundo que una de las primeras condiciones que pusimos para eso es ser capaces de combatir mejor el fraude, porque ese es el gran objetivo. Y que para ello los socialistas hablamos de la necesidad de poner en marcha dos cuestiones, planes únicos entre las tres haciendas forales para combatir ese fraude y la interconexión informática para poder tener el mejor instrumento con el que perseguir a los defraudadores. Era la prioridad, el número uno para negociar. Bueno, pues estamos estancados con este asunto. Después dijimos que lo segundo era revisar toda esta elusión fiscal que existe en este país. Esos vericuetos, a veces trampas legales que utilizan algunos para pagar menos de lo que les corresponde. Bueno, pues todavía estamos en ello. Es decir, no hemos dado los pasos suficientes como para que podamos decir que esa negociación esté avanzando tal y como queríamos. Segundo, relacionar esta negociación, que es de calado y que en todo caso tendría impacto si llegamos a un acuerdo el año que viene con los presupuestos de este año, no era lo razonable. Lo que dijimos es que los ingresos en los presupuestos de este año podían ser superiores no con esta reforma, sino con parte de lo que ya se había hecho el año pasado y que va a tener impacto en el 2013. Que esos ingresos podían aumentar, por cierto, con lo mismo que ahora dice el Lehendakari Urkullu que puede aumentar, con esa flexibilización del déficit. Y que esos ingresos podían aumentar el 2013 si combatíamos mejor el fraude, porque eso aflora, en el momento que aflora, se incorporan las cuentas públicas. Por eso debiéramos entender en este caso como negociaciones independientes, la del presupuesto y la de la reforma fiscal. Acaba de decir que pasados 6 meses estamos peor que antes. Si pasados 6 meses estamos peor que antes, y usted. No, no, no lo he dicho yo, así lo dicen los datos, primero. Vale, bien. Estamos peor que antes. No hay grandes acuerdos de país, y creo recordar que cuando usted convocó elecciones anticipadas, uno de sus argumentos fue: este país necesita grandes acuerdos, que no soy capaz de conseguirlos, vamos a convocar elecciones anticipadas. Visto lo visto, que no tenemos esos grandes acuerdos de país, yo no sé si usted se arrepiente de haber convocado elecciones anticipadas No, antes de no, no, haberlo es que pactado. ahora retrotraernos a esto no. Mira, no. Convocamos las elecciones cuando yo pensé que había que convocarlas, entre otras cosas, para que el gobierno siguiente tuviera tiempo suficiente para hacer unos presupuestos. Cosa que este gobierno se ha manifestado incapaz, no de hacerlos, sino de acordarlos y aprobarlos. Ayer el portavoz también decía lo mismo, decía que desde el primer momento habían estado intentando acordar con todos los partidos, habló de la propuesta que les habían hecho llegar para grandes acuerdos, los dos quieren negociar, aquí algo pasa. Pero vuelvo a decir, esto va más allá de unos presupuestos. Y parece que el gobierno o el Lehendakari o el PNV quiere vincular los grandes acuerdos que necesita este país con su fracaso en los presupuestos de este año. No, no tiene nada que ver. La negociación de los presupuestos no existió. Porque como todo el mundo sabe, nuestra enmienda era los ingresos. Porque no estábamos dispuestos a negociar el reparto de los recortes en los gastos, si no hablábamos previamente de cómo aumentar los ingresos para precisamente no tener que aplicar ciertos recortes en los gastos y para poder ayudar a la economía. En ningún momento se abrió una negociación sobre los ingresos del presupuesto. Aparte, aparte. Nosotros ofertamos la negociación de acuerdos de país que vayan más allá, como digo, de estos presupuestos. Que puedan tener su presencia en los presupuestos de 2014, ojalá.
Y ha contado cómo hay una negociación abierta sobre fiscalidad, pero que está paralizada casi en su primer punto. Pero no nos hemos sentado a hablar de cómo reformamos la administración, cómo nos deshacemos de duplicidades, de solapamientos que están derrochando recursos públicos, cómo hacemos una arquitectura institucional que modernice Euskadi y que la haga más eficiente. No nos hemos sentado a hablar de esos servicios públicos que para mí son imprescindibles y dónde ponemos las líneas rojas y qué servicios públicos son intocables a pesar de la crisis y qué prestaciones en tiempos de crisis, por no ser imprescindibles, urgentes, podemos dejar en stand-by. No hemos hablado tampoco de qué plan económico de ayuda a las empresas de impulso para generar empleo necesita este país. Cada vez me gustaría que eso el gobierno no lo pactara solo con los partidos políticos, sino con los sindicatos y con los empresarios. ¿Estamos dispuestos a sentarnos para eso? ¿La prórroga presupuestaria allana el camino para una negociación futura o lo complica más? Eso, en teoría, no debiera ni allanarlo ni complicarlo. Esto depende de la voluntad política de cada uno. ¿Con prórroga o sin prórroga? Prórroga presupuestaria seguramente no supone ninguna complicación técnica para el gobierno, es una complicación para el país y para Euskadi, pero si alguien está dispuesto y tiene voluntad política de sentarse a hablar de lo que necesita Euskadi, eso se puede hacer con prórroga o sin prórroga. ¿Le gustaría que el PNV cogiese al PP como socio preferente? No estoy hablando de eso, ¿eh? Yo creo que Euskadi necesita acuerdos transversales. Euskadi lo que necesita es sumar. Es más, que sumáramos todos los recursos de este país para ponerlos a disposición de hacer frente a la crisis. Y hacer frente a las imposiciones que algunos están haciéndonos con la excusa de la crisis para ser también una especie de muro que evite el desmantelamiento de los servicios públicos, de los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas, que vaya privatizando prestaciones. Eso se tiene que hacer con el Partido Socialista, pues seguramente con el PP no se podría hacer porque es lo que están haciendo allí donde gobiernan, ¿no? Pero yo no estaba hablando de exclusividad como se hablaba en otras épocas, no, yo estoy hablando de acuerdos de país, que cuantos más estemos en los acuerdos, mejor. Y yo quisiera preguntar sobre todo viendo las declaraciones de ayer, tanto del PSOE como del PNV, ¿cómo describiría usted que están hoy en día las relaciones entre los partidos? Es evidente que son, diré, manifiestamente mejorables cuando vemos que, por lo menos nosotros decimos, que hay campos para trabajar conjuntamente y que todavía no los hemos explorado, ¿no? O por lo menos no los hemos explorado lo suficiente. ¿Qué era? Sobre la fiscalidad del trabajo que se estaba haciendo en el PNV. Se dio un poco, se paralizó esa comisión que se había creado antes de Semana Santa, si no recuerdo mal, no ha habido ninguna reunión, no sé si está prevista ahora que se ha dado otra fecha. No sé si hay alguna fecha prevista, pero nuestra voluntad, como digo, si es acordar, es mantener la negociación. ¿Y podría concretar por qué se han estancado en el tema del intercambio de los datos? Porque no quieren. El Partido Nacionalista Vasco. Es evidente, pero es que lo ha dicho públicamente en todas las ocasiones que ha tenido que pronunciarse sobre este asunto, y yo francamente no lo entiendo. No lo entiendo por varios motivos, ¿no? Primero, porque hablaron de que esos datos y las haciendas eran una especie de confesionarios y que los datos iban a estar a buen recaudo, pero siempre he puesto el mismo ejemplo. Cuando llegó el Ministerio de Sanidad a pedir esos mismos datos para aplicar el copago, no tardaron ni 24 horas en darlos. Segundo, si dicen que cuando salta una alarma ya se ponen en contacto, ya se conexionan, ¿qué dificultad tienen en que estén permanentemente conectados? No solo para cuando salten alarmas, sino para que se persiga mejor con todos los datos. Yo no sé, no entiendo por qué para el copago sí, para combatir el fraude no. Yo no sé qué están ocultando. Sí, ayer el portavoz del Ejecutivo dijo que, a pesar de lo que había declarado el día anterior el Nacional Urcullu en Bruselas,
no se planteaba un proyecto de nuevas cuentas o superar el techo de los ingresos porque la oposición había dicho por la mañana que era un 60. Pero vamos a ver, ¿el portavoz del gobierno a quién tiene que hacer caso? ¿A su lehendakari o a quién? El problema es que el gobierno parece que no se aclara. Porque primero nos dice, efectivamente, con estos nuevos datos, en unas semanas podemos rehacer un nuevo proyecto y no pasan ni 24 horas y ya dicen otra cosa, ¿no? En la oposición no habíamos dicho nada. Bueno, sí, un partido sí dijo que empezaran a trabajar los del 2014. Hombre, parte de razón no le faltaba. En junio tienen que estar aprobadas las directrices del 2014. No me lo puedo creer. Ya me lo imagino. Bueno, ¿a qué es debido ese cambio en la directiva del PSOE de permitir o tratar de borrar ahora, como titula algún periódico, la idea de que no solo se elija al candidato a presidente del gobierno, sino también al secretario general y cómo lo ve? Quizá lo hemos comunicado mal, ¿eh? Porque en el sentir del partido estaba, o está, el elegir a nuestros... Lo mismo que elegimos a nuestros candidatos y candidatas, también a nuestros cargos orgánicos mediante el sistema del voto individual y, por lo tanto, el sistema de primarias. De hecho, aunque quizás había pasado muy desapercibido por lo que he estado viendo, el Partido Socialista de Euskadi, en el congreso que tuvimos hace bien pocos meses, aprobamos que los secretarios generales en Euskadi, en todos los ámbitos, se iban a elegir por el sistema de primarias. ¿Qué era lo que pasaba? Que, bueno, a pesar de eso, esto hay que regularlo. Y hay que hacer una normativa y un desarrollo que estaba sin hacer. Y que era lo que ha supuesto, de alguna manera, ese encontronazo entre el PSOE y el Partido Socialista de Galicia. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer seguramente es correr más y que el próximo Comité Federal haga, de alguna manera, esa regulación para ver cómo se puede hacer esto, ¿no? Pero la voluntad del partido, de los militantes, ha sido siempre... Está clara, esa ha sido siempre avanzar en esta apertura democrática que dicen algunos, ¿no? ¿Entiendes entonces el malestar de algunos secretarios generales que se enteraron ayer cuando el lunes quitaste los poderes? Bueno, sí, quizás no ha sido la mejor forma de hacerlo. Sí, y otra pregunta a este respecto. Si los gallegos parece ser que lo van a hacer, desconozco de dónde puede ser. ¿Por qué esperar hasta 2016? ¿No se puede hacer antes de las elecciones generales? No, pero vamos a ver, es que lo que estamos regulando es la forma en la que se van a elegir los secretarios generales. Y eso nosotros tenemos que regularlo para el conjunto de las federaciones del Partido Socialista. Y esto, los estatutos, es verdad, se cambian en los congresos. Bueno, vamos a intentar que por lo menos el Comité Federal sea un poco avanzada de esto, ¿no? Claro, esto lleva su tiempo también, ¿no? Ya. Venga, pues es que recasco.